been a long time, comrade. Jack Krauser era un soldado experimentado dentro del ejército de los Estados Unidos, habiendo formado parte de muchas operaciones exitosas. Durante sus días libres, Krauser a menudo participaba en el trabajo de mercenario, ya que sentía que no podía funcionar dentro de la sociedad normal y por lo tanto creía que el combate era lo que le daba sentido a su vida. Operación Javier, 2002. Krauser fue seleccionado como compañero de Leon S. Kennedy para una misión especial secreta súper importante. Fueron enviados a un país sudamericano no definido, de habla hispana, ubicado en la selva amazónica, donde un narco, Javier Hidalgo, de alguna forma se había apoderado de una muestra del virus T y virus Verónica y los estaba usando para su beneficio, por lo que el gobierno de los Estados Unidos los envió para detenerlo y prevenir que la infección se esparza fuera de la selva. Ambos se infiltraron en el país de forma separada, acordando un lugar y hora de encuentro. Leon llegó a tiempo, pero Jack llegó unos minutos más tarde. Después de conocerse cara a cara, los dos se movieron a través del Amazonas hacia un pueblo en la región de Amparo. Encuentran que todo el pueblo está plagado de zombies y diferentes monstruos. Al principio, Krauser no creía en las armas bioorgánicas, pero obviamente cambió de parecer cuando se encontró con tales armas bioorgánicas. Es entonces cuando se vuelve más interesado en las experiencias de Leon en el incidente de Raccoon City y comienza a aprender de él. En el camino, Krauser se entera de que Leon fue enviado a esta misión bajo las órdenes directas del presidente para eliminar el virus. Aunque Krauser acepta ayudar a Leon, en el fondo comienza a sentirse celoso, casi rencoroso, del estatus de élite de Leon, además de comenzar a dudar y tener reservas sobre el gobierno de los Estados Unidos. Mientras los dos se abren camino a través de la mansión de Javier, Krauser continúa contemplando la misión. Pronto se encuentra de acuerdo con la mentalidad de Javier de volverse más fuerte para sobrevivir, y se vuelve cada vez más resentido con Leon. Esto lleva a Krauser a obsesionarse con el poder del virus Verónica. Mientras intentan matar una gran bestia acuática, Krauser termina con su brazo izquierdo emparado por la bestia, hiriéndolo gravemente. Eventualmente se encuentran con Javier y lo matan. A esta altura, Krauser se había convencido de que el poder del virus es beneficioso y que destruirlo sería un error. A partir de ese momento, ve a Leon como un cobarde y pone su meta en volverse más poderoso. Después de completar su misión, el brazo de Krauser no se recupera completamente y, por lo tanto, el ejército de los Estados Unidos lo retira de la comisión activa, lo que aumenta aún más su ira. Debido a esto, Krauser fingió su muerte y desapareció. De formas inexplicadas, Jack encuentra a Albert Wesker y comienza a trabajar para él, creyendo que es el único que lo ayudará a recuperar sus fuerzas y así volverse más poderoso. Se asume que Wesker le dio algún tipo de virus que le dio habilidades sobrehumanas y regeneró su brazo. Durante este periodo de tiempo, Jack obtuvo una larga cicatriz en la cara que va desde el ojo izquierdo hasta la barbilla y otra pequeña desde la mejilla derecha hasta la boca. Estas heridas pudieron haber pasado cuando fingió su muerte o durante los experimentos a los que se sometió para volverse más poderoso. Incidente de los Iluminados, 2004. En 2004, Wesker descubrió un parásito poderoso en una zona aislada de España y envió a Krauser para infiltrarse en el grupo de culto Los Iluminados y robar una plaga de especie dominante. El líder de la secta, Osmund Sadler, no confiaba en él, pero aún así le dio a Krauser una muestra de la plaga que se inyectó en su cuerpo. Poco después, los Iluminados contrataron a Krauser para secuestrar a la hija del presidente, Ashley Graham, prometiéndole la admisión al círculo cercano de Sadler si tenía éxito. A pesar del éxito de Krauser en el secuestro de Ashley, Sadler todavía no confiaba en él, lo que obligó a la organización a enviar a Ada Wong para ayudarlo. Sin embargo, Krauser también creía que Ada no era confiable, estaba convencido de que traicionaría a Wesker, y bueno, sí, tenía razón. Leon también se estaba entrometiendo en los planes de Sadler, y después de un rato, Wesker ordenó a Krauser que lo matara, pero fracasó debido a la intervención de Ada, lo que aumentó sus sospechas contra ella. Durante su pelea con Leon, dejó escapar brevemente que ahora está afiliado a Umbrella. De alguna forma, no sé, porque Umbrella ya no existía más en ese momento, pero puede ser que se esté refiriendo a Neo Umbrella,
aunque tampoco sabemos si ya había sido fundada en ese entonces. La otra posibilidad es que Krauser tenía la intención de restaurar Umbrella y estar al mando. Creo que esa sería la idea más probable, ya que después menciona que quiere usar a Umbrella para restaurar el orden y equilibrio en el mundo. Un rato más tarde, se enfrentó a Leon nuevamente en una gran área de ruinas, pero finalmente Leon logró derrotar a Krauser. Su pecho explotó y Jack se desplomó al piso. Pero no estaba muerto todavía. Después de que Leon se fue de esa zona, Krauser se levantó y se encontró con Ada. Aunque poderoso, estaba severamente debilitado por su encuentro anterior con Leon, lo que le permitió a Ada ganar ventaja y derrotarlo. Krauser finalmente fue asesinado de una vez por todas, y fiel a sus sospechas anteriores, Ada traicionaría a Wesker poco después. Sin embargo, Wesker logró recuperar una muestra de la plaga dominante del cadáver de Krauser, por lo que pudo completar su misión, aunque haya sido accidentalmente. Por cierto, hay cierta confusión sobre si el brazo de Krauser era resultado de las plagas, porque parece que sí, pero Ada insinuó en su informe durante Separate Ways que sabía sobre el brazo de Krauser antes de que la contrataran para esa misión, algo que no debería tener forma de saber. Por eso, asumí que esa transformación ya la tenía desde antes. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para ver más contenido como este. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Que la pasen bien y hasta la próxima. Prepare for your death, Leon.